Muy buenos días, tengan todos ustedes. Que la paz del Señor habite en su corazón, en todo su poder, en todo su amor, toda su misericordia. El Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 6 y versículos 12 y 14, dice: Jesús dijo a sus discípulos: No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En eso se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosta el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Pues este evangelio nos habla entonces Jesús del gran esfuerzo que tenemos que hacer todos los días a entrar por la puerta angosta. Es siempre una vida de sacrificio, y muchas veces las cosas de que en la sociedad nos invita a vivir son las cosas que tienen un menos esfuerzo. Vivimos en un tiempo que se llama la ley del menor esfuerzo. Vean ustedes en cosas simples de nuestra vida. Nosotros somos muy duros para señalar los errores de los demás, ¿verdad? Pero si tú reflexionas como ciudadano, tú puedes decir que tú eres una persona, un ciudadano honesto, un ciudadano ejemplar, que ejerce sus derechos y sus responsabilidades, declaras impuestos, respetas las leyes en todos los niveles. No importa que tengas un negocito de tacos, no importa que vendas raspados, no importa que vendas hot dogs o hamburguesas, no importa que des grasa, tú pagas impuestos de eso. Pero ¿cómo voy a pagar si no me alcanza? Me imagino que si sacas 20 pesos al día, no te van a pedir de impuestos 10. A lo mejor te van a pedir un peso de impuesto. O en tu trabajo regularmente, los negocios. Cuando somos empleados, pues no necesitamos preocuparnos. El patrón deduce esa cantidad de nuestro sueldo y se pagan los impuestos correspondientes. Estamos sujetos a esa ley. ¡Qué alegría! Pero la otra parte es muy importante. Jesús dice un esfuerzo por hacer la voluntad de Dios, por vivir en justicia con todos los demás. No querer agarrar siempre la tajante, cortarle el camino, ¿verdad? No siempre querer no esforzarnos por nada. En la familia, tú como hijo, joven, adulto, ayudas en la casa, las labores de la casa. O piensas que tu mamá es tu sirvienta. ¿Dónde te metieron en tu cabeza que tu mamá es tu sirvienta? Y no le ayudas. No ayudas a tu papá. Y alguien te dijo, alguien te lavó el cerebro y te dijo que tú eras un rey. Y que tu mamá y tu papá te tienen que servir. Pero cuando vas a otro lado te das cuenta que no es así. Tú solamente eres injusto en tu hogar. ¿Cómo es posible eso? Estas son las cosas sencillas que hay veces no podemos hacer. Y nosotros ponemos a criticar a las autoridades y a todas las personas. Cuando nosotros en nuestra propia vida ni siquiera nos esforzamos, por ejemplo, de cuidar nuestros pensamientos. Verdaderamente tú tienes un control. Los evangelios nos hablan de una vigilancia de los sentidos. Yo les hablaba en otras semanas pasadas. En la vigilancia de los sentidos, ese es un esfuerzo constante de yo estar atento, que mis pensamientos, que mis sentimientos no se vayan fuera de la voluntad de Dios. Ese es un trabajo constante. La vigilancia, ¿qué significa vigilancia? Es alguien que no duerme. Porque dice Jesús que tenemos que estar nosotros listos porque Él va a venir como un ladrón. Entonces nosotros somos vigilantes,
Ustedes saben lo que es una persona trabajar de vigilante toda la noche, que no puede dormir porque si se duerme se puede meter el ladrón. ¿Y entonces qué cuentas va a entregar el otro día a su patrón? Es lo mismo. Yo tengo que ser vigilante de lo que como. Vigilante de lo que tomo. Vigilante de lo que veo. De lo que hablo. De lo que siento. De lo que pienso. Es un esfuerzo constante. Dice Jesús que este esfuerzo constante nos va a llevar a la vida. ¿Qué es la vida? Estar nosotros satisfechos. Que nosotros somos hombres y mujeres útiles a esta humanidad, y como recompensa de la utilidad que hemos dado a esta humanidad, le hemos ayudado a seguir siendo justa, le hemos ayudado a seguir pensando en Dios, le hemos ayudado a seguir estableciendo el reino de Dios en el corazón de todas las personas. Entonces, la vida eterna que Él nos promete. Y dice que son pocos los que lo encuentran. Una palabra un poquito desalentadora, pero es una palabra retante para nosotros. Yo quiero encontrar esa vida. Yo quiero ser parte de esa vida. Entonces, tratar a nuestro prójimo como nosotros queremos que seamos tratados. ¿Cómo tratas? Mira, si tú tratas mal a tu cuerpo, tú vas a tratar mal al cuerpo de tu esposa, de tus parientes, de tus hermanos, de tu esposo, porque tú tienes un maltrato con tu propia persona. Tienes que tener una autoestima hacia tu persona. Tienes que quererte, tienes que respetarte. Y todos los vicios, hermana y hermano, son terribles en esta vida. Es lo que nos impide vivir en la vida que Dios nos promete. Los vicios, los pecados que nos tienen amarrados por años y años y años. Y no podemos liberarnos, no podemos liberarnos de fumar, de tomar, de tener malas amistades, de hacer tantas cosas, de ser compulsivos, de ser violentos, de ser mentirosos, envidiosos. No podemos liberarnos de esto. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Porque toda mi vida es un proceso de encontrar la luz. Y a través de estos impedimentos, Jesús se ha revelado a mí a través de los años y me ha hablado. No se derrama como Él quisiera derramarse en mí, porque yo no estoy abierto a eso. Yo tengo que ser una persona sincera para que esto suceda. Y la sinceridad es muy importante en la vida de nosotros. Entonces, el esfuerzo constante por tratar bien a los demás, porque ellos merecen el respeto de todos nosotros porque son criaturas de Dios, ¿verdad? Cuidar siempre de todas las cosas santas. ¿Qué son las cosas santas? Pues todos los seres humanos somos hijos de Dios. Y hay veces nosotros hemos descuidado las cosas santas de nuestra vida. Nuestra espiritualidad la hemos tirado a la basura. A ver, ¿qué hiciste con tu bautismo? Es una cosa santa. ¿Qué hiciste con tu confirmación? ¿Qué has hecho con el sacramento de la confesión? ¿O con la Eucaristía? Con todos los valores morales que tiene la Iglesia para ayudarnos a que este mundo sea un mundo lleno de amor y de justicia y de misericordia. Las cosas santas son los tesoros que hemos recibido del Espíritu Santo. La fe que tú tienes, es una cosa santa que te transmitieron tus padres. ¿Qué estás haciendo con ella? No se le eches a los perros, dice Jesús. No la desperdicies, no la botes, no la critiques. Entonces hoy, en este día, el Señor nos invita a luchar todo el tiempo. ¿Para qué? Por el trato amable y cariñoso hacia los demás, en un constante esfuerzo, que es difícil, hay veces sí es difícil, pero con la ayuda de Dios todo lo podemos. San Pablo dice, todo lo puedo en aquel que me conforta. Ánimo, no se desanimen. El Señor quiere que ese esfuerzo sea constante, y tarde o temprano vendrá esa vida que Él nos promete. Amén.